Bienvenido a Yestakhualoq, aprendiendo la lengua y la cultura Gawashkar. En esta ocasión tenemos dos letras, la J y la K. La J es como el inglés cuando dice John. La J en Gawashkar suena Yekchal, Yekchal. Yekchal. La K suena como la K en español, como decir kilo, por ejemplo. En Gawashkar, kilita. Kilita. Tiene el mismo sonido del español. Dentro de la familia se realizaban varias actividades. Estaban divididas por roles que desarrollaban dentro del grupo familiar. Los hombres, en este caso, se dedicaban a la cacería, a la recolección de leña, a mantener todo el concepto de lo que es la habitabilidad y el cuidado de la embarcación, del bote, en Gawashkar, que es Kayef. La mujer en ese ámbito se dedicaba al cuidado de los niños. Por lo tanto, la mayor parte de la enseñanza que adquieren tanto niños como jóvenes dentro de la cultura Gawashkar lo recibe a través de la mujer. Por lo tanto, la mujer es un punto importantísimo dentro de la cultura Gawashkar, porque a través de ella se transmite la cultura, el idioma y el conocimiento. Todo el contexto, lo que tiene que ver con la geografía, el conocimiento de lugares de cacería, de mejor cacería, es el trabajo y el rol que le recae al hombre. La navegabilidad también es responsabilidad del hombre. Aprender a enseñar a leer la atmósfera para conocer el tiempo, el clima, de dónde viene el viento, es responsabilidad del hombre. Por lo tanto, están bastante diferenciados cada uno de estos roles dentro de la cultura canoera Gawashkar. Ahora entraremos a explicar cómo se denomina el grupo familiar dentro de la cultura Gawashkar. Como decimos en español, papá, mamá, hermano, hijos, etc. En esta ocasión lo haremos en Gawashkar. Chechap. Chechap. Taksoktek. Taksoktek. Taksoktek salas. Taksoktek salas. Cuando hay una palabra como salas, por ejemplo, quiere decir que es femenino. Por lo tanto, cuando hay una palabra que termina en salas, está refiriéndose a una mujer. En este caso, taksoktek salas, que quiere decir hermana. Síguenos a través de UMAC Televisión, viendo Yestakhualoq, aprendiendo la lengua y la cultura Gawashkar. Thank you.